Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tag del biker. ¿Y qué es el tag del biker? Es un tag normal, pero este de vacación es el tag del biker. Es un tag normal, pero este es del biker. Siempre quise hacer este tag, así que hoy lo vamos a hacer. ¡Qué emoción! Pregunta número 1. ¿Cómo empezaste en el BMX? O sea, la historia es así. Una vez solamente, como siempre, ¿no? En los barrios hay unos grupitos y entonces mi hermano tenía un grupito de amigos. Y creo que alguna vez llegó alguien en una bici BMX y saltó, y entonces los amigos de mi hermano aprendieron con mi hermano y yo solo vi un día que saltaron un amigo, no me acuerdo quién, pero me acuerdo que alguien saltó un tubo que era del grueso de un brazo, así. Se lo saltó con la bici sin tocarlo y yo me quedé con cara de ¿what? Y boom, ahí comenzó todo y ya me gustó el BMX y desde ahí monto. Siguiente pregunta, biker favorito ever. O sea, el biker favorito que siempre me ha gustado. Creo que el biker favorito que siempre me ha gustado es Jake. Es Jake Seedley. No sé cómo se pronuncia en realidad, pero es ese man. Este. Él fue mi biker y es mi biker favorito siempre porque una, monta hermoso. Dos, tiene un estilazo para su bici y para no vestirse. Y tres, es como que el primer rider de street que yo vi en la vida. Entonces fue como que por él dije, ¡oh, yo quiero hacer BMX street! Y sí, y entonces sí comenzó, así que Jake, la parte es bro. Saludos. Tres, modalidad que más te gusta. O sea, la modalidad que más me gusta es street, ¿no? Porque la puede hacer donde quiera, cuando quiera. Y sí, pero de ahí obvio me gusta todo. Obviamente como que más street porque es lo que más me gusta. Pero sí quiero montar dirt y también montar park y todo. 4. Video favorito. Mi video favorito, así, de ley, creo que es el de Courage Adams, el de Welcome to the Family, el de Fly Bikes. Ese video es hermoso. Una, porque Courage la parte. 2, porque las tomas son hermosas. Y 3, tiene colorización el video, tiene buen audio. O sea, ese video es una joyita. Así que vayan a verlo. Otro video que también es full bacán, porque es full bacán, el de Simone Barraco. El de Simone Barraco de Dig 2017. Es un videazo hermoso. Todo es una joya también ese video. Ese, el de Andrés Ochoa, es un perro también. Ese video también del en Latinoamérica. Wow. Aparte que Andrés la parte, es un buen video, así la edición media de culta y todo, como que videazo, me gusta. Ese y obviamente el video par de Nathan Williams que se llama Steel United. Wow, es que si no has visto esos 4 videos que te menciono, está abajo en la descripción, están, porque wow. Pero si me quedo con uno, el favorito, el de Courage, obvio, porque es que es muy lindo, es lindo. Es una obra de arte, bro. Siguiente. Piezas favoritas o indispensables en mi bici, con las que me fijo. O sea, las piezas con las que siempre estoy como que tienen que ser así. Es volante grande, 10. El asiento y las llantas. Es algo como que indispensable. Esas cositas nomás. Solo esas tres como que me importan, en serio. Las demás son como que la que venga. Pero esas tres, volante grande, asiento siempre con la formita del tubo superior del cuadro. Y llantas las más gruesas. Pero sobre todo lo más importante... que chillen, es que si no chillan, no son llantas, entonces que tienen que chillar. Si te gustan a ti también que las llantas chillen, ponme abajo en los comentarios, así como que sí, a mí también me gusta que chillen, bro, qué emoción. Siguiente, rider favorito actual. O sea, mi rider favorito actual es, sin duda alguna, Travis Hughes. O sea, Travis es, wow, es que es perfecto. Si han visto cómo monta Travis Hughes, es que es perfecto, monta todo. Es el rider más clean que yo cacho, o sea, sí, el más clean. Él, Eric Lestran también me gusta cómo monta. Es rata. Eric Lestran, pero o sea, Travis Hughes es wow. Brett Silva también, pero Travis Hughes es demasiado, bro. Demasiado. Travis Hughes, rider favorito en la actualidad, hoy 2 de septiembre del 2021. Siguiente, truco que más me ha costado darle. O sea, el truco que más me ha costado darle, sin duda alguna, es tailwheel. ¿Cómo me costó y me cuesta aún darle? Voy
full tiempo dándole Tailwind y hasta ahora no lo domino. No es como que, ya lo doy Tailwind, sino es como que, Tailwind. No le puedo dar de Bunny Hop, mijos. No puedo darle Bunny Weave aún, pueden creerlo. Eso es lo más triste que me es. No puedo darle Bunny Weave, pero ojalá que ya mismo salga. Este es el que más me ha costado. O sea, Bartwing me costó, me acuerdo. Full, pero ya lo dominé, entonces ya está como que dominado. Pero Tailwind me sigue costando, entonces yo creo que es Tailwind el que más me ha costado. Triste. 8. Videógrafo favorito. O sea, yo creo que el videógrafo favorito ever es... ¿O Rich Forney? ¿Es Forney o Forney? ¿Quién sabe? No sé. Rich Forney. O Forn. No sé cómo se pronuncia. Pero ese man la parte para hacer videos. Él... Y me gusta también el estilo que tiene así todo podrido y raro y desde abajo y ojos y angulares y todo. Francis Castro. Videazos que hacen esos dos. 9, ya casi terminan. Solo son 10 preguntas, ¿saben? Son 10 preguntas. Así que esta es la novena pregunta y una más y se acaba el tag del biker. ¡Se acaba! 9. La pregunta 9, truco favorito. Truco favorito sin duda alguna también en Tailwind. El que más me cuesta y el que más me gusta. No sé por qué, eso es lo que no le doy porque no sé, pero ese es el que más me gusta. Es que es un Tailwind. Los Tailwinds o los trucos en Oppo. Un Tailwind Oppo, un Bars Oppo. O un No-Hander Oppo también. Bueno, sí, los trucos en Oppo por lo general son mis favoritos. Pero el truco favorito así normal, Whip. Whip es wow, qué lindo truco. Los trucos ratas también. Rata lover. Y 10, pregunta número 10, ¿algún consejo? ¿Algún consejo para los que están comenzando? Claro que sí, tengo un consejo. Un consejo para los que están comenzando el BMX. Que una, comiencen y monten. Y qué bacán que estén montando BMX. Porque es una hermosura. Conoces todo. Sobre todo para que mejoren y no se frustren. Diviértanse, mijo. No salgan a entrenar. Salgan a divertirse. Salgan a montar. A ser felices en la bici. Porque así es como los trucos llegan. O sea, a mí, la mayoría de trucos que sé... Y los que me gustan me han llegado solo así jugando. Es como que salgo a hacerme bici, uy, la 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 ti ti. De la nada, boom, salió 180 Barspin. De la nada, boom, salió tu cualquier Cranflip. Así, solo jugando. Porque cuando salgo, hoy voy a darle whip. Es bueno, sí, también tener esa convicción. Pero no mucho. O sea, sí es bueno tener esa convicción. Pero salir a darle un truco. Pero salir a divertirte mientras le das el truco. O si no te diviertes y solo te frustras y le das, como que no funciona. Entonces, sal, diviértete y los trucos llegan solos. Es el consejo. Y ya, se acabó el video, así que si te gustó, ya sabes que le das like y esas cosas y todas estas cosas. Y a continuación, los chistes de esta semana. Jaja, chistes, ahí van los chistes. ¡Pum! Sí, eso es todo, así que nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!